I remember very clearly the day that Reinhardt came into my office to be interviewed. He was going, wanted to be a volunteer and do physical education. Él me dio clases de educación física. Y a veces, ¡ay! No nos gustaba porque era, fue muy exigente, pero nos gustó porque siempre nos inyectaba esa energía. He was a very enthusiastic young man, which actually he still is today. He's attacks problems and things with a lot of energy. Very charismatic, very intelligent, very... He's a leader. Reinhardt's a leader. He's a... I've learned a lot from him. Bien dinámico. Tiene una capacidad tremenda. Siempre anda pendiente de todo, ¿no? A Richard, siento que cada problema él tiene la solución. Él es la base, los que nos guía, digamos, acá, por sus valores, por todo lo que yo admiro de él. Yo siempre cuando tengo un problema lo busco a él, porque yo sé que es un hombre muy dócil, actúa de acuerdo a su corazón. Es una persona que yo la admiro enormemente por muchas cosas. Reinhardt, from the very beginning, for absolutely sure, is a person of peace. Richard es una persona que en lo personal la admiro mucho. Pienso que es una persona que tiene un corazón bien grande. Que él ha admirado a él es el amor que le tiene a NPH. Creo que le tiene una dedicación y un amor grandísimo. He knows the names of every single boy and girl at the ranch. He knows the story of every single boy and girl at the ranch. Una persona que está en todo, con los muchachos, que siempre está viendo cómo puede apoyarles. What really impresses me is the way he really shares the feelings our pequeños have. That he can really be very, very happy when they have a success, and also the other way around, when they are in great difficulties, then you can really notice the way he also suffers. Él está al 100% con los pequeños, él quiere mucho a los niños, y por lo que yo veo que él hace, todo este trabajo de 20 años, para mí es un ejemplo. Él es un ejemplo viviente, pues. Certainly Reinhardt is a strong, strong man, and can deal with all kinds of problems, and sad, sad things, and confusing things, and difficult obstacles to overcome, and you know, really has the force to do it, but at the same time, tremendous sensitivity. He has excellent discipline, but it's in a kind, fatherly way, and I think it's evident that all the children love him. Richard ha sido un ejemplo exagerado. Ha sido como un modelo para mí. Ha sido casi como, bueno, verdaderamente como mi padre, porque siempre ha estado ahí en el momento que yo más le necesitaba. Es una persona que yo quiero mucho, que estimo mucho, que me ha enseñado muchas cosas, que me ha inculcado el sentido de la responsabilidad, que me ha demostrado que cuando uno quiere hacer las cosas y se esfuerza, siempre hay personas que valoran eso. Que es una persona que yo siempre la vi y la sigo viendo como mi segundo padre. Él en todo momento, él ha estado ahí siempre, aquí estoy, tú no estás sola. Él es una persona de la cual uno, él espera de uno que uno se transforme en una persona de bien en la vida, pues. Y es algo de que no cualquier persona lo hace. Siempre está pensando en el cuidado de nosotros. Siempre me está diciendo de, Escher, el pelo, el pelo. Él siempre, pues, sabe dar un consejo y está en los momentos en que uno lo necesita. Siempre me acuerdo de que él dijo que siempre pensáramos, no en el momento, sino las consecuencias que tendríamos de nuestros actos. Y yo siempre lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho. Cuando yo tuve mi primer novio, y él ahí estaba para aconsejarme. Y yo, hay una frase de él que nunca voy a olvidar, que la decisión más importante en mi vida no va a ser la carrera que elija, sino la pareja que voy a elegir para que esté el resto de mi vida conmigo.
Y yo pienso que si ahora soy un poco más fuerte para como había sido anteriormente, es gracias a él. He really came to my life exactly at the moment when I would say that a teenager really needed. I never got along with him because I always saw him as my father. And my father, I never got along with him either. And so I got in arguments with him, and very tough arguments. But I remember once he took me to his room. He sat me and then he told me, Marlon, I want you to know something. What, Reinhard? That no matter what you do, or no matter what you have done before you came here, I want you to know that I love you, that you are special to me, and that you will be somebody in this house. Antes me portaba mal. Una vez cuando estaba niña, creo que 11 años, me escapé de aquí. Salí de aquí con tres chicas. Creo que estaba enamorado de una de ellas. Salimos y tío Richard se dio cuenta que me había ido con las chicas y él salió con su carro, con el Mazda pickup y detuvo el bus. Enfrente del bus, él paró y subió al bus y dijo que iba a decir a mis padrinos. Pero sí, él estaba triste también porque nos quiere bastante. Él era como alguien entre muchas personas, de las cuales uno muy pocas veces suele encontrarse, y de las cuales ya existen muy pocas en este mundo. Personas que dan todo, todo, absolutamente todo, hasta tiempo de su familia, para poder ayudarle a uno a seguir adelante. Pucha, no es cualquiera que va a poner toda la mitad de su vida aquí con nosotros. Que ha entregado amor a los hipotes, ha entregado de su tiempo, ha entregado su vida, ha entregado su corazón. Ha sido un buen ejemplo para mí y sin duda también ha sido uno de los hombres que creen que nosotros podemos. Él se merece todo lo mejor en la vida porque es una persona con un gran corazón, con una gran fe de que todos nosotros, toda la familia de NPH, siga adelante. Una gran familia que no es fácil llevar. I'm very grateful to Reinhard, also a man with faith in God, who really takes seriously all this dimension of religion and faith in our house. Lo he considerado como un padre, porque así he sentido como la forma como él me ha tratado todo este tiempo, y sé que no únicamente a mí, sino a los a todos los demás. I respect him, I admire him, and I do love him. He's strict, but at the same time, he's so loving with the children. Yo le guardo mucho respeto y también mucho, mucho, mucho cariño. Lo quiero bastante y pues sin duda él siempre va a estar aquí en mi corazón porque él siempre ha hablado sinceramente conmigo y siempre ha dicho la verdad, siempre, siempre la verdad. Con personas así como él, ojalá tuviéramos más aquí en Honduras. Si hubiesen personas como él, tal vez muchos niños no tendrían la necesidad de llorar por un padre, porque él realmente es más que un padre, es un ángel para nuestros pequeños hermanos. We've all been very, very lucky to have somebody of Reinhard's character and caliber and faith leading the home here all of these years. He will always be an important person for NPH Honduras. No matter where he goes, no matter what he does, he has made a change on the life of many children, especially to me. Reinhard, tú eres el cimiento en mi vida, o eres, podríamos decir, la columna vertebral en mi vida. Todo lo que yo hago, lo que he propuesto en mi vida, lo hago si tengo tu apoyo, si tú estás a mi lado. He's a very important person in my life, someone that I admire a lot and I respect a lot too. And yes, I love him. I love him a lot.